Amigas y amigos de Cartago, nos encontramos hoy en esta emisión en la cual vamos a repasar dos etapas distintas de las charlas que hemos tenido en estos días. Una que se remonta al diálogo con María del Carmen Verdú, la representante, tal vez el símbolo que tenga la Correpi, la Comisión contra la Represión Policial, y después una charla con una joven abogada neuquina, feminista también como se denomina ella, que es Nadia Kubatov, que nos va a introducir en el tema de los abusos dentro de los consultorios, teniendo como caso puntual lo del ginecólogo Focaccia acá en esta zona, pero reflejando lo que sucede también en muchas partes de Argentina. Y por otro lado, presentarnos esta novedad del Socorro Violeta, que es la ayuda tanto en términos legales como psicológicos a las mujeres en situación de riesgo o que estén necesitando un asesoramiento en lo que tenga que ver con la violencia de género. Nosotros, para arrancar, queríamos empezar con este trabajo que hicimos junto a María del Carmen Verdú cuando estuvo en Neuquén, y habíamos rescatado una parte de estruendosa actualidad, que es la violencia institucional, el tema del gatillo fácil y la exponencialidad que ha tenido esa modalidad con el gobierno de Cambiemos. ¿Qué ha sucedido desde que Cambiemos ha llegado al poder en términos institucionales directos ya en la jefatura del Estado del 2015 hasta este 2019? Los nefastos casos Chocobar, el caso de Santiago Maldonado, el fusilamiento de Rafael Nahuel y estos últimos casos de gatillo fácil en el caso de los chiquitos de Capilla del Monte, y el continuo accionar de las fuerzas policiales amparadas en una situación de tanta ilegalidad en la cual incluso la ministra y la inefable Bullrich dice abiertamente que quiere andar armado, que ande armado. Esa circunstancia que dispara un escenario institucional gravísimo, pero que de alguna manera, lo cuenta la propia María del Carmen Verdú, termina reflejando lo que el Estado siempre ocultó. Digamos, la represión es parte de una política institucional. Nosotros, con esta pequeña interpretación de lo que estamos trabajando, vamos a arrancar hoy nuestro programa, que tiene que ver precisamente con dos aristas de la violencia institucional. Una vinculada directamente a la represión policial contra la clase trabajadora, y otra frente a la violencia institucional que se desata en los consultorios contra los cuerpos de las mujeres. Bienvenidos a Cartago. Todavía no había asumido el gobierno de Cambiemos, pero ya sabíamos de qué venía la mano, porque además, sobre todo quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, veníamos de 10 años de gobierno del PRO en la ciudad, con lo cual ya teníamos la experiencia con la Policía Metropolitana, con las sucesivas reformas legislativas a nivel del Código Contravencional, el Código Penal de la ciudad, la formación de la justicia de la ciudad en esa alianza que se dio entre el PRO y algunos sectores del radicalismo, puntualmente del nosiglismo, que íbamos a enfrentar una etapa que, así como en lo económico y social, iba a estar marcada por el ajuste y por la explotación a mansalva,
porque había un proyecto, hay un proyecto, que es lo que vino a hacer Cambiemos, de reestructuración profunda de todas las relaciones capitalistas en nuestro país. Eso necesariamente iba a ser acompañado con un mayor nivel de represión y también con una reformulación, como lo venían planteando a nivel de la ciudad, de todo el aparato represivo en todos los ámbitos, desde lo ejecutivo, desde lo legislativo y desde lo judicial. El único error que cometimos en ese diagnóstico que hacíamos presuntivo en diciembre de 2015 fue que nos quedamos cortos, porque fue todavía mayor el avance en ambos aspectos, en el ajuste y en la represión, de lo que imaginábamos. Ni soñábamos en aquel momento con los acuerdos con el fondo, con la profundización exponencial del endeudamiento, el saqueo, la entrega, bueno, todo lo que implica el robo a los jubilados, el cierre de escuelas, el abandono absoluto de la salud pública, etcétera. Y en el aspecto represivo tampoco imaginábamos que iba a ser un salto tan exponencial, donde por primera vez en estos 30 y pico de años posteriores al fin de la última dictadura militar, un gobierno nacional iba a salir en una conferencia de prensa por cadena nacional a decir lo que intentamos probar desde hace también casi 30 años desde Correpi, que es que la represión es política de Estado. O sea, después de los episodios de la desaparición forzada y muerte de Santiago, del fusilamiento de Rafael Nahuel en la represión al conflicto mapuche, y después del episodio del policía Chocobar fusilando por la espalda a un pibe que huía desarmado después de haber intentado cometer un ilícito, todos los funcionarios del gobierno nacional y muchos de sus pares de distintas provincias salieron a decir públicamente: estas son nuestras fuerzas, es nuestra política de Estado, vamos a instalar esta nueva doctrina, la versión de las fuerzas es versión de verdad, y esto iba a venir acompañado, como ocurrió en el curso de estos años, por órdenes concretas, como por ejemplo la resolución 956 de 2018, que es la que habilita a las fuerzas de seguridad federales a disparar contra cualquiera, esté parado, se mueva, vaya de espalda, de frente, esté armado o no esté armado, con una serie de especificaciones de los momentos en que el policía o el gendarme o el prefecto puede disparar, que coinciden, si los analizamos uno por uno, con las excusas habituales que presentan ellos cuando son imputados y llegan a juicio. Hizo un gesto sospechoso, pensé que iba a sacar algo, me dio la impresión que el de al lado podía estar armado. Bueno, todas esas son exactamente las hipótesis que plantea la 956. A esto se suma, por supuesto, el incremento del arsenal represivo. Todos los días nos enteramos que se compró nueva tecnología represiva, en particular al Estado de Israel, que es el proveedor favorito del macrismo ya desde el periodo de gobierno de la ciudad, donde toda la indumentaria y todo el arsenal de la policía metropolitana era comprado al Estado genocida y terrorista de Israel. Lo mismo está sucediendo ahora con las fuerzas federales y con muchas fuerzas provinciales, y todo regado además con estos proyectos de reforma, algunos ya conseguidos, códigos contravencionales, códigos procesales penales, y la que va a ser la gran batalla del año 2019, que es la reforma que quieren hacer del Código Penal, que atraviesa todo el país, porque es la ley de fondo en materia penal para todo el territorio nacional, donde se incrementan brutalmente las penas de los delitos que cometen los pobres, se generan nuevas figuras para reprimir a la protesta y al conflicto social, y se garantiza la impunidad de cualquier miembro de una fuerza de seguridad que utilice su arma reglamentaria y cause lesiones o produzca muertes. Y esto además combinado con la mayor criminalización del sector más vulnerable dentro de los pobres, que son los jóvenes. O sea, la mayoría de los pobres son jóvenes, la mayoría de los jóvenes son pobres, y a esa franja, a la que le cierran las escuelas, que no tienen hospital donde atenderse, que no tienen posibilidad de tener un proyecto de vida porque a sus viejos los echaron del laburo y no consiguen un trabajo ni en blanco ni en negro, es al mismo sector etario que pretenden criminalizar con la baja de edad de punibilidad de pibes y pibas de 15 años. Entonces, ese es el escenario que nos deja Cambiemos
en materia represiva, a lo que se suma además la nueva política judicial, con cada vez más dificultad para sancionar al uniformado que mata o hiere, y a la vez con mucha más avanzada de la criminalización de la protesta. Tenemos detenidos por las movilizaciones contra la reforma previsional de diciembre de 2017, como Daniel Ruiz, del PCTU, que está preso desde septiembre del año pasado, por haber tirado un tres tiros, como vamos a tirar este fin de semana de carnaval, en el marco de la movilización. Está perseguido Sebastián Romero, compañero de su misma organización. Están sometidos a proceso penal, estuvieron detenidos, logró afortunadamente su libertad los compañeros César Aracaki y Dimas Ponce del Partido Obrero. Y hay 140 personas que estuvieron detenidas en el curso de 2017 en diversas protestas y en el primer semestre de 2018, que todavía están sometidos a proceso con riesgo de alguna condena penal. Por supuesto que el gobierno que venga va a tener este terreno firme donde asentarse, de la misma manera que el macrismo tampoco se encontró con un terreno completamente virgen en materia represiva, porque, por ejemplo, el kirchnerismo le dejó 8 leyes antiterroristas a falta de una, y le dejó todas las reformas introducidas entre 2004 y 2007 en las leyes penales de la mano de la famosa reforma Bloomberg, que en realidad no la votó Bloomberg porque él no era diputado, sino que la votaron diputados y senadores que estaban en ese momento en el Congreso Nacional. Nosotros lo que advertimos es que cada nuevo gobierno siempre utiliza las herramientas que deja el anterior, y por supuesto cuando se trata de un gobierno que encarna una avanzada represiva, además genera nuevas, y lo que no utiliza lo guarda, como guardamos nosotros la lata de tomate que no vamos a usar este mes para usarla el mes que viene, o para usarla cuando nos haga falta porque no tengamos plata para ir al supermercado. Las condiciones en las que el gobierno que viene va a tener que administrar el aparato estatal indican que, sea cual fuere el resultado electoral, pero de las ofertas que sabemos que hay en el campo de los partidos patronales, bueno, elegir entre Bernie y Bullrich. Sí, Bernie hoy puede parecer hasta más democrático que Bullrich, pero eso es por el exceso represivo de Bullrich, no porque Bernie haya dejado de ser quien fue durante el gobierno kirchnerista, ni podemos esperar una solución de la mano de Felipe Solá, que todavía no se ha lavado la sangre de Darío y Maxi de sus manos, ni mucho menos del masismo, por ejemplo, que está presentando un proyecto de baja de la ley de imputabilidad penal, todavía peor que el oficialista, porque pretende bajarla a 14 años. Porque no solo han destrozado la ciudad, sino que han hospitalizado 80 policías. 80 policías. Pienso que entre todas las cosas que hemos logrado los argentinos en estos 2 años, una de las más importantes es haber recuperado la herramienta del diálogo. Y lo que pasó ayer, insisto, no se puede naturalizar. Y por eso me sorprende no haber escuchado mayor condena por parte de líderes de la oposición, de dirigentes importantes, a que se agreda de semejante manera a nuestros policías. Los policías son también argentinos, tienen sus familias, están trabajando al servicio de la comunidad para cuidarnos. Entonces, ¿dónde está el sentido que unos señores organizados, porque se los vio ayer bastante bien organizados para el mal, ¿no?, para la violencia, agredir de semejante manera a los policías? La verdad que a mí me llena de dolor porque los veo, los vi, muchos de ellos en la ciudad son de la metropolitana, son jóvenes con la ilusión de hacer su aporte a la comunidad. Y de golpe ellos se paran en un lugar y le dicen, usted no puede pasar de acá, y lo agreden gratuitamente. O sea, realmente, y hay dirigentes que justifican eso.
defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos. Para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender. Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica. Para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. El 7 de agosto, los estatales votamos Lista Verde Anusate, por más debate y participación, por un sindicato verdaderamente democrático. Alfredo Marcote, secretario general. Raúl Baigorria, secretario general adjunto. El 7 de agosto, los estatales votamos Lista Verde Anusate.